Representar a Cuba en torneos internacionales y formar parte de los alazanes de Granma son sueños que motivan a Abraham Abel Vega Figueredo, nicareño que alcanzó el título de campeón nacional en el recién concluido torneo sub-12 desarrollado en la ciudad de Bayamo. En el cuarto inning me lo dieron con base llena, sin out. Yo hice lo posible para que no me entrara ninguna carrera y lo hice, lo logré y ya dimos los 3 outs y fuimos al bate. Y ya de ahí fue la hora de hacer carrera para poder ganar. Los bateadores más fuertes de La Habana eran Madruga y el segundo bate, que él te le pegaba bien a la bola y si la tiraban al medio la ponía del otro lado de la calle. Los otros partidos estuvieron fácil porque eran más suaves los equipos. Le pudimos hacer carrera fácil. Yo estoy feliz por haber ganado la medalla de oro, que eso es lo que éramos, lo que queríamos, por haber representado a Granma. Quiero ser un pelotero series nacionales para estar con mis amigos allá en las series nacionales y jugar contra gente mayores ya. El apoyo de la familia siempre ha estado presente desde que inició en el pasatiempo nacional. Celebran cada triunfo de su retoño y comparten el mismo anhelo de que algún día porte la camiseta Cuba. Me siento muy contenta y muy feliz en tener a mi hijo campeón nacional. Él empezó desde 5 años la pelota. El profe me vio a mí, me dijo que él quería que lo anotáramos en pelota. Nosotros lo anotamos, nosotros lo seguimos, el papá de él y yo. Y fue entrenando y entrenando. Y así nosotros estamos haciendo un pelotero, ya un campeón nacional. Y nosotros disfrutar con el valor y la entrega del niño que ha hecho su trabajo. Deseo lo mejor para él, verlo en una selección, continuamente en la selección de Granma, y si existiera la posibilidad de participar en un evento internacional representando los colores de la bandera, creo que fuera un orgullo de la familia. Nosotros siempre estamos apoyándolo en cada competencia. Lo traíamos cuando era más pequeño aquí a los entrenamientos, ya él ahora viene solo. En cada competencia siempre lo hemos estado apoyando, ya sea aquí o fuera del municipio, siempre hemos estado con él. Abraham en cada jornada dedica tiempo a sus estudios y al béisbol. Sus horarios hacen muestra de la responsabilidad que a su corta edad cumple. Los frutos de su esfuerzo ya son palpables y cada día, con sus metas trazadas, será un paso más para cumplir sus sueños de pelotero. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.